egunon guztioi. Datorren astean Euskal Sozialistok ospatuko dugun batzar nazionalen berri emateko deiz egin zaituztegu gaur. Dakizuen bezala, urte honetan zehar sozialistok gure proiektu politiko, ekonomikoa eta soziala berritzeko Espainia osoan eztabaida bat aurrera eramaten ari gara. Eta prozesu honetan, Euskal Sozialistok esan behar da abanguardia eta erreferentzia izan garela. Geureak dira, gaur dauzkagun debate nagusietan, ekarpen garrantzitsuenak. Gardentasun arloan, partaidetzan, zerbitzu publikoetan, defentsan eta erreforma fiskalean baita ere. Gobernuan naiz oposizioan Euskal Sozialistak gai hauen bultzatzaile nagusiak izan gara Euskadin eta baita ere Espainian. Eta horrela jarraitu nahi dugu. Datorren asteko batzar nazionala eztabaida honekin jarraitzeko eta Madrilgo konferentziarako ordezkariak izendatzeko balio izango du batez ere. Baita ere aktualidade politikoa aztertzeko aukera izango dugu. Eta ziur gaude sozialiston proiektua berritzeko balio handiko tresna izango dela. Les decía que hemos convocado esta rueda de prensa para, bueno, explicarles un poco en qué va a consistir y por qué se convoca el Comité Nacional de la semana que viene. Celebraremos un Comité Nacional el próximo martes, 1 de octubre, para aprobar bueno, pues todos los reglamentos, el nuevo reglamento probablemente del Comité Nacional del partido, y también es un Comité Nacional preparatorio de la conferencia política en el cual elegiremos los 12 representantes que tendrá el Partido Socialista de Euskadi y también 12 observadores. Como saben, los socialistas llevamos todo este año inmersos en un profundo debate político con 7 diálogos presenciales centrados en los temas de Europa, de crecimiento económico, de fiscalidad, de democracia, de igualdad, de bienestar y de conocimiento. En todo ello, en todos ellos, lo que hemos hecho los socialistas vascos es aportar, y la verdad es que nuestras aportaciones, aparte de que ya eran vanguardia y referencia cuando estábamos en el Gobierno vasco, han servido para enriquecer el debate con el resto de compañeros y de personas que han querido participar, no siendo militantes del Partido Socialista, en estos diálogos para poder formar así lo que va a ser la oferta del Partido Socialista Obrero Español. Además, se ha constituido y sigue constituida una plataforma online de diálogos en red donde cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede aportar al documento marco que tenemos los socialistas en la conferencia política. Seamos entonces militantes o no militantes, se pueden presentar enmiendas, alegaciones al documento marco hasta el 7 de octubre. Ha habido una ampliación de plazo para presentación de enmiendas y esta irá hasta el próximo 7 de octubre. Hemos entendido los socialistas que esta forma de debatir y de buscar bueno, cómo conectar más con la sociedad, además de, como veis, buscar nuevas fórmulas para facilitar a las personas la participación en el partido, también hemos procurado, bueno, pues renovar profundamente el discurso socialista. Como se imaginarán y como les decía antes, nuestras aportaciones fundamentales han ido en torno a la transparencia. Nosotros ya pusimos en marcha en la pasada legislatura en el Gobierno vasco el Open Government con la página de Irekia, pero también el Open Data, y fuimos pioneros, como no habla el primer portal de Open Data de habla no inglesa, y por lo tanto hemos sido reconocidos internacionalmente y continuamos siendo un referente, y en ese sentido han ido nuestras aportaciones en la conferencia política. También todo lo que hemos aportado sobre innovación en la administración pública, sobre la escuela 2.0, el trilingüismo, la estrategia de crónicos, que también genera y suscita muchísimo interés en el resto de comunidades autónomas, y en ese sentido el protagonismo de los socialistas vascos ha sido muy grande. Bueno, además de que ya sabéis que quien ha estado detrás de la coordinación de todo este programa ha sido Ramón Jáuregui, otro socialista vasco. Por lo tanto, en el próximo Comité Nacional elegiremos 12 delegados con una proporción territorial, como os podéis imaginar,
que serán 6 Vizcaya, 4 Guipúzcoa, 2 Álava y también 12 observadores. Asimismo, también por parte de hay otros participantes que tienen la cualidad de ser representantes de grandes ciudades y, por lo tanto, por Vizcaya, por ejemplo, acudirá el que es el portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, con estos principios que sentaremos en esta conferencia política de noviembre, es sobre los cuales los socialistas queremos hacer política. Ahí están nuestras propuestas, esa va a ser nuestra carta de presentación a la sociedad, que esperemos que la conecte con ella. Eta nire aldetik, ba, ezer ez gehiago, eta zuek argipenak edo galderak egiteko, txanda daukazue. Bai, gure ekarpen nagusiak izan dira, ba, bueno, pasadan legealdian martxan ipini genituenak, esate baterako irekia eta ba, Open Government web horria bezala, baita ere Open Data ataria, lehenengoa izan zen ingleseko ez egina, eta zentzu horretatik, ba, bueno, nazio artean ba, eredu bezala hartu dute askok, ez? Bestetik baita ere, ba, innovazioa administrazio publikoaren barruan ekarpen oso interesgarriak egin ditugu, eta noski eskola 2.0, trilinguismoa eta kronikoen estrategia. Azken hau oso interesantea ikusten dute beste erkidegoetan, eta bueno, ekarpen oso garrantzitsua egin dugu hortan, konkretuki. Bueno, la verdad es que ya saben que hubo una reunión en Granada donde fueron los secretarios generales de todas las federaciones que constituyen el Partido Socialista Obrero Español y allí se debatió lo que diríamos la propuesta federal del PSOE. Pero ya saben ustedes que el derecho a decidir no entra dentro de nuestro ideario ni nosotros lo defendemos. De los 12 que van a ir, hay fijos, los secretarios generales, o son 12. En la conferencia política somos miembros natos los que estamos en el Comité Federal y, por lo tanto, en el Comité Federal están los 3 secretarios generales territoriales, además de Isabel Celá, Begoña Gil, Susana Corcuera y yo misma que les hablo. Chiqui Venegas también es miembro nato del Comité Federal. En ese sentido, todos los que estamos en el Comité Federal representando a Euskadi seremos miembros natos de la conferencia política. Por lo tanto, estos 12 los elegirá los propondrá cada provincia, cada territorio, y será el Comité Nacional quien los elija, quien los vote a propuesta de los territorios. Aparte de los que ya sois miembros natos. Eso es, aparte de los que son miembros natos. O sea, que eso es. Salirán pues, 12 y 9, 21, más 12 observadores, más o menos. Sí, eso es. Más la persona que os he mencionado que irá en el grupo que se denomina Grandes Ciudades. Es decir, habrá representantes de las grandes ciudades españolas en la conferencia política y por lo menos por Euskadi irá un representante de Bilbao. ¿Alguna conclusión del debate de ayer sobre fiscalidad en cuanto a la necesidad de, igual, de abrir una apertura de diálogo con otras formaciones políticas? Bueno, la verdad es que yo creo que ayer hay que hacer un análisis optimista del pleno de ayer, ¿no? Y positivo. Positivo porque yo creo que por primera vez se ha debatido abiertamente ante la ciudadanía vasca en qué va a consistir los ejes principales de la fiscalidad que nos va a ser de aplicación en el próximo año. Es verdad que cada grupo mantuvo sus enmiendas, pero eso no cierra la puerta. Quedan muchos días todavía porque el debate real se va a suscitar en las juntas generales y, por lo tanto, todavía quedan días para aproximarnos entre los partidos y tratar de alcanzar acuerdos para sacar adelante la normativa fiscal.
en Euskadi. Pero yo creo que lo principal y lo importante es que primero se ha hecho con publicidad, los ciudadanos están enterando de que existe un debate fiscal en Euskadi, de que, y además están enterando de en qué consiste, en los ejes principales, y se ha puesto en marcha por primera vez algo que estaba en las leyes, sí, pero que nunca realmente se había puesto en marcha, que es el protagonismo del Parlamento a la hora del debate de la fiscalidad y de por lo menos establecer esos grandes ejes, grandes líneas básicas por las cuales luego las Juntas Generales concretarán los tipos y sus normas fiscales, porque hasta el momento ellas son las competentes. Bueno, oraindik esan dudan bezala daukagu garaia eta denbora akordioak bilatzeko eta lortzeko fiskalidadearen arloan, bai Gipuzkoan eta bai Araban, baina egia da eta esan behar da proposatzen ari garen fiskalidadea oso berdina da, oso antzekoa Gipuzkoan aplikatzen ari denarekin eta noski ezin da beste modu bat izan. Zeren eta hango fiskalidadea gure proposamena izan zen, eta akordatu genuen EH Bildurekin, eta horrezegaitik dago martxan Gipuzkoan. Orduan, orain daukaguna, zuk ipintzen baduzu paper batean Gipuzkoakoa eta orain adostutakoa Euzko Alderdi Jeltzalearekin oso parekoa da, ez? Eta nolabait egia da tributo batzuetan ezberdintasunak daudela, baina homogeneizazioa bilatzen du hiru herrialdetan, eta nik uste dut gainera alderdi ezberdinekin adostu behar duzunean, beti usten dituzu gauzak bidean, ez? Adostasuna bilatzeko, baina garrantzitsuena da, hiru lurraldetan gutxi gora bera fiskaltasun berdina eukitea, ez? Eta gainera, baita ere, gure akordioan agertzen dana, eta da, desorekak ematen badira lurraldeen artean, Eusko Jaurlaritzaren ahalmena harmonizatzeko. Hori baita ere, nik uste dut, aurrera pauso oso garrantzitsua izango dela, baina espero dugu ez aplikatzea beharrik, ez? Bai. Decía que todavía queda tiempo para acordar en los territorios con los otros grupos políticos el acuerdo fiscal que hemos alcanzado socialistas y nacionalistas vascos. Es una fiscalidad que se asemeja mucho a la fiscalidad vigente en el territorio de Gipuzkoa. Y, lógicamente, no puede ser de otra manera porque esa fiscalidad aprobada en Gipuzkoa fue una propuesta del Grupo Socialista acordada con EH Bildu y puesta en marcha en Gipuzkoa. Por lo tanto, aquí es verdad que grupos muy distintos, como son los nacionalistas vascos y los socialistas vascos, hemos buscado el acuerdo para lograr una fiscalidad que pueda extenderse a los tres territorios y que así los vascos tengamos una fiscalidad común, porque hoy en día nadie entiende que un país tan pequeño como este, de escasos 2 millones de habitantes, podamos tener fiscalidades diferentes a escasos, pues nada, un metro, ¿no? Pongamos Ermua y Eibar, pueblos limítrofes en territorios diferentes con fiscalidades distintas, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a tener una misma fiscalidad en Euskadi, vivan donde vivan, porque todos somos ciudadanos vascos. Bueno, eso dijo el PP y eso han estado intentando transmitir algunos comentaristas, opinadores y medios de comunicación, pero debo decir que si se lee con detalle la reforma fiscal que se propone, se verá que la franja media del IRPF no sufre y que, evidentemente, se recarga a partir de un determinado volumen de rentas, sean estas de capital o sean estas de trabajo. Parece lógico que en tiempos de crisis, quienes más ingresos tienen,
más aporten a la solidaridad común. De todas formas, y por remitirme y centrarme en el debate de ayer, debo decir que, aunque las palabras de Damborenea fueran muy gruesas, su voto fue la abstención, cosa que se puede interpretar como que el Partido Popular puede tener voluntad de seguir intentando acordar una reforma fiscal común para todos los vascos. Bueno, eurak eukieben aukera eseskoa emateko eta abstentzioa aukeratu zuten. Bueno, interpretazio ezberdinak egin liteke, baina nik uste dut, bueno, optimismoz ikusi beharko da, ez? Abstentzio hori eta behar bada euren borondatea izango da jarraitzea, bueno, akordatzen, bilerak eukiten eta bilatzen akordioak, ez? Eso ya son interpretaciones que van un poco más allá, sí, sí. No sé, creo que cada negociación tiene su momento, ¿no? Yo creo que ahora lo urgente es, y lo inmediato es el acordar las modificaciones fiscales para el ejercicio 2014, porque, como saben ustedes, las juntas generales, las diputaciones, tienen que empezar a poner en marcha la tramitación de la norma. Tiene que mandarla a las juntas generales. Al mismo tiempo están ahora los trabajos preparatorios del Consejo Vasco de Finanzas, que se celebra antes del día 15 de octubre. Por lo tanto, todas esas labores se están solapando en estos momentos y es por lo que lo más urgente ahora es que las reuniones se centren en la reforma fiscal. Si eso luego puede dar lugar a un clima de entendimiento entre los partidos políticos, eso ya será harina de otro costal. Sí. El señor Damborenea decía que había hablado con unos 50 empresarios y que estaban horrorizados, algunos de ellos próximos al PNV. No sé si usted ha hablado con empresarios y qué opinión tiene sobre este pacto fiscal. Nosotros hemos hablado con empresarios. De hecho, el Partido Socialista de Euskadi tuvo una reunión con la cúpula de Confebasc a la que se le entregó esta reforma fiscal, se le explicó. Y estuvimos hablando con ellos y creo que lo que más les preocupa a los empresarios vascos y a la cúpula de Confebasc es la inacción del Gobierno vasco en estos últimos 9 meses y la carencia de ideas en el campo de la economía y el empleo. Eso es lo que más les preocupa. Evidentemente, individualmente, seguramente habrá empresarios que no les guste, pero la reforma fiscal lo que busca es diferenciar entre aquellas empresas que generan riqueza para el país, es decir, que los beneficios principalmente los destinan a mantener el empleo o crear nuevos empleos y a invertir en conocimiento, que es al final lo que les va a garantizar un futuro y una sostenibilidad empresarial, de aquellas otras empresas que lo único que hacen es repartir beneficios entre sus socios. Legítimas las dos opciones, pero evidentemente que en unos tiempos como los que corren, el tratamiento fiscal creo que cualquier persona puede entender que debe de ser diferente y por eso es diferente en esta reforma. ¿Cómo será sustancial a partir de ahora en las juntas generales? ¿Se va a llevar el acuerdo de ayer del Parlamento Vasco? ¿Van a presentar conjuntamente una proposición, un proyecto de norma foral? ¿Cómo lo van a hacer con la proposición? El mandato que tiene el Parlamento es de enviar a todas las juntas generales lo ayer aprobado en el Parlamento Vasco. Como diríamos, líneas básicas que orientarán o deberían de servir para orientar en los gobiernos de las tres diputaciones la norma foral. Lo siguiente sería que los ejecutivos de las diputaciones iniciasen la tramitación de la norma y la enviasen a las juntas generales para que ésta fuera enmendada. Evidentemente, si no se alcanzasen acuerdos en aquellos territorios donde PNV y PSE no tienen la mayoría, puede ser Guipúzcoa y Álava, gobernados por EH Bildu y Partido Popular, si no se alcanzan acuerdos en el tiempo necesario, bueno, pues se presentaría una proposición de norma con lo acordado, evidentemente. ¿Cuál es el plazo? ¿Qué plazo van a
No le puedo contestar a esa pregunta con exactitud porque no me conozco bien el reglamento de las juntas generales, así que prefiero no responder a esa pregunta y si tiene mucho interés yo se lo consulto y le digo. Pero, hombre, la norma foral tiene que estar aprobada antes de 31 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero, eso sí. En algunas ocasiones excepcionales, creo haber oído comentar que si andaban muy cortos de plazo, incluso esa norma iba dentro de la norma presupuestaria, Pero bueno, espero que no sea así y que todo se pueda hacer en plazo, porque estamos en plazo para hacerlo con los trámites ordinarios de las juntas generales de los tres territorios. Pues si no tenéis más, ¿no? Vale. Va, eskerrik asko.